El próximo domingo la sociedad leonesa está convocada a la manifestación propuesta por los sindicatos en contra de la reforma laboral. Partirá desde la sede UGT y Comisiones Obreras en Gran Vía de San Marcos a las 12 de la mañana. Los representantes de los trabajadores consideran que con la nueva ley laboral, la número 53, no se solucionará los problemas de la crisis, que no está provocada por una cuestión de puestos de trabajo, sino por la dependencia de sectores con defectos como la construcción y el turismo. Es que las causas de la crisis y las respuestas, de donde lo que lo explica y lo que mejora esa salida posible a la crisis, es la atención específica, primordial y prioritaria sobre el patrón de crecimiento. Una reforma que además no logrará su fin, que es el de crear empleo y que sí conlleva recortes en materia de educación o investigación, que según los sindicatos son la vía de la recuperación económica y no volver a legislar en cuanto al empleo. Dice que esto está bien porque todos vamos en el mismo barco. ¡Caray con el barco! Es que algunos van en camarote de primera, con barra libre, otros van en la cubierta tomando el sol, como muchos de los que están hoy en el Congreso de Sevilla, y los trabajadores y trabajadoras vamos en la bodega remando. Y porque sabemos remar y lo hacemos bien, este barco no acaba como el crucero italiano. Además, los sindicatos insisten en que la reforma ha sido aprobada por decreto al margen del acuerdo laboral y de negociación colectiva que pactaron previamente con la patronal. Es más, no solamente no ha contado con nosotros para nada, sino que encima además se ha pasado por el arco del triunfo un acuerdo al que habíamos llegado las organizaciones sindicales y patronales muy pocos días antes de que saliera esta reforma laboral, que era el segundo acuerdo nacional para el empleo y la negociación colectiva, en el que patronal y sindicatos, y solamente patronal y sindicatos, ¿no?, habían llegado a un punto. Por ello, los sindicatos advierten de que crear empleo no es cambiar unas condiciones más o menos dignas en lo laboral por contratos de media jornada, ni la rebaja en el coste de los despidos, ni las nuevas fórmulas de contratación.